Fanáticos por el campeonato universal. Carlitos Colón, el acróbata de Puerto Rico, enfrentándose a Hércules Ayala. Nos encontramos en el Coliseo Roberto Clemente, 6 de enero de 1989. Y en los comentarios, el Bronco número 1. Pelea por el oro. Hércules Ayala frente al acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Tremendo combate, don Eliú. Eso viene del archivo de la Capitol Sport Promotion para que el público refresque su mente y recuerde quién ha sido Carlos Colón a través de los años. Vamos a ver qué sucede en ese encuentro, don Eliú. En un ambiente de buena lucha libre profesional. Árbitro el vikingo presentando el cinturón de campeonato universal al público, y pudieron observar ustedes en las condiciones que se encuentra Hércules Ayala, en magníficas condiciones, lo que promete ser un encuentro muy interesante y con mucha emoción este que estamos presenciando. Recuerden, Coliseo Roberto Clemente, 6 de enero de 1989, Carlitos Colón enfrentándose a Hércules Ayala. El público está ansioso de que suene la campana, impartiendo las instrucciones el árbitro, el vikingo, y aclarando dudas ahí, Carlitos Colón. Observen ustedes la mirada del acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, que sabe que se le va a presentar un encuentro bien difícil, fanáticos. Tremendo hueso que hay encima del cuadrilátero y hay que roer tanto Carlos Colón como Hércules Ayala. Una gran pelea, don Eliú. Esa está en el archivo de la Capitol Sport Promotion. Como recuerdo, ¿eso sucedió cuándo, don Eliú? Esto sucedió el 6 de enero de 1989. Pronto. Y así es que se escribe la historia en este rudo deporte, la lucha libre profesional. Entró atacando rápido Hércules Ayala, ripostando Carlitos Colón. Ambos luchadores atacándose, y cabezazo fuerte aplicado por Carlos Colón. Golpe a la frente de Hércules Ayala y va retrocediendo Hércules, pero golpea también. Se mueve con mucha rapidez Carlos Colón, ripostando muy bien Hércules Ayala. Observen ustedes la contundencia de ese golpe. Ahí golpea muy bien Carlos Ayala, que retrocedió. La acción es rápida, puntapié por Carlitos Colón, y ahora sí que se detuvo Hércules Ayala. Intercambio de golpe encima de ese cuadrilátero, pero Carlos Colón toma la delantera. Ayala tiene que retroceder. Vamos a ver si mantiene la marcha Colón así o si por el contrario Ayala viene de atrás para adelante. Muy inteligente Hércules Ayala cuando retrocedió base, ese ataque que le aplicó ahí Carlos Colón lo hizo retroceder. Ahí están midiendo fuerzas. Observen ustedes como Carlos Colón le aplica una palanca a la quijada de Hércules Ayala, que es un hombre muy fuerte. Ahí están observándose ambos luchadores.
El público pidiéndole mucha acción y que ataque a Carlos Colón. Ahí nuevamente midiendo fuerzas y veamos quién será el vencedor. El árbitro sale sobrando en este encuentro, ya que han hecho caso omiso de lo que dice el árbitro. En una ocasión se metió por el medio y Carlos Colón lo quitó, como quien dice, fuera las leyes del cuadrilátero, que esta pelea la vamos a hacer de hombre a hombre. Observen ustedes esos golpes de Hércules Ayala, que son marronazos, que llevaron a la lona a Carlos Colón, que se puso de pie rápido. Ahí va retrocediendo Hércules Ayala cuando es seguido por Carlos Colón. Se mueve, le pide que se detenga. Carlos Colón sigue moviéndose, retrocediendo Hércules Ayala. Una movida muy inteligente. Ahí le aplica candado a la cabeza de Carlos Colón. Observen ustedes cómo coloca las piernas Hércules Ayala, lo que quiere decir que está de pie y en una posición muy buena. El orgullo de por medio, ya que hay dos puertorriqueños de pura cepa encima del cuadrilátero, y el que pierde, perder el orgullo. No quiere que sea así Hércules Ayala, pero tampoco Carlos Colón. Ahí le aplicó un pulgarazo y llamó la atención el árbitro, el vikingo, pero este dice que no. Muy molesto al acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Imponente la figura de Hércules Ayala en este encuentro, pero Carlos Colón no cede. Ahí vuelven a medir fuerzas. Hércules lleva hacia las cuerdas al acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, y lo golpeó. Vuelve a golpear y cae a la lona Carlitos Colón. El que gane se amarra el título universal que ostenta Carlos Colón en la cintura. Vamos a ver si Hércules se lo puede poner o si por el contrario Colón no lo permite. Ahí lo lanzó hacia la esquina Hércules Ayala. Vuelve a tomar al acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Saque de cuerdas y golpe, lazo. Ese lazo llevó de espaldas a la lona Carlos Colón. El conteo 1-2, 2 solamente. No permite que progrese el conteo Carlitos Colón. Dominando a Ayala en este momento, pero está buscando conteo, don Elio. Y a Carlos Colón no se le puede contar tres tan temprano. Todo el mundo lo sabe dentro de la lucha libre. Más bien creo que desesperación o ansia de ser triunfador. Y con mucha facilidad Hércules Ayala le aplicó esa contralona a Carlos Colón. Observen ustedes cómo lo tiene ahora con mucha presión. Le preguntó el árbitro si se rinde, pero este dice que no. Claro, es muy temprano en este encuentro. La presión fuerte de esos brazos de Hércules Ayala. Observen ustedes ese rostro que tantas emociones le trajo a nuestro público de Hércules Ayala. Ahí está con rodillazos y resistiendo Carlitos Colón. Ayala dominando, ¿hasta cuándo? No lo sé. Golpeando a Carlos Colón y tratando de buscar un conteo. Creo que es muy temprano, don Eliu. 6 de enero de 1989 en el Coliseo Roberto Clemente, enfrentándose por el campeonato universal Carlitos Colón y Hércules Ayala. El público entusiasmado y muy atento a este encuentro de tanta importancia. Fanáticos, así es que se escribe la historia en este rudo deporte, la lucha libre profesional. Era 6 de enero, don Eliu, lo que significa que el que ganaba ese encuentro tenía tremendo regalo de Reyes que ofrecerle a todos los fanáticos que estaban presentes. Vamos a ver quién se lleva el triunfo, si es Carlos Colón o si por el contrario lo es Ayala. Continúen ustedes disfrutando de las superestrellas de la lucha libre que les presenta la Capitol. Acción sobre el cuadrilátero. Ahí está, poniéndose de pies Carlitos Colón. Mientras tanto, continúa con ese candado Hércules Ayala. Lo lleva hacia la esquina y un rodillazo. Resiste Carlos Colón, lo toma y lo saca del cuadrilátero Hércules Ayala. Ahí cayó frente a la mesa el anunciador Carlitos Colón. Bajó Hércules y lo lanza sobre la mesa. Lo toma y fanáticos, continúa con mucha presión Hércules Ayala. Recibiendo castigo, Carlos Colón vuelve a ser lanzado sobre la mesa del anunciador. Ahí lo ataca nuevamente con un objeto Hércules Ayala. Ahí vimos a don Eliu que se quitó del medio cuando esos dos luchadores se tiraron debajo del cuadrilátero. Sabemos que es peligro lo que significa tanto el fanático como el comentarista o anunciador que esté ante estos dos luchadores. Bueno, y pudimos observar también que se movió rápido el representante Fernando Tonos, el doctor Héctor González, Maelo Huertas y todos los que se encontraban alrededor ahí del ringside. Bueno, continúa la acción sobre el cuadrilátero. Hércules coloca a Carlos Colón. Golpe fuerte propinado por Hércules Ayala. Ahí va con golpe de piernas que hacen salir
por el cuadrilátero Carlitos Colón y observen cómo brota la sangre de ese rostro, fanáticos. Saliendo de la colorada de la frente de Carlos Colón, comienza a brotar abundante sangre, ya que Hércules Ayala ha golpeado con todo lo que tiene, con un objeto, con lo que encuentra en medio, en el rostro de Carlos Colón. Ahí lo toma Hércules Ayala, lo lleva y lo lanza al esquinero. Se mueve, sale rápido Hércules Ayala y veamos qué es lo que piensa hacer Hércules, tomando a Carlos Colón, fanáticos, tomando impulso y trató de lanzarlo al poste, pero fue Carlos Colón quien golpeó a Carlos Colón contra el golpe, el tubo del cuadrilátero, el poste del cuadrilátero, fanáticos. Ayala comienza a sufrir, don Eliu, lo mismo que había hecho en ocasiones anteriores, ya que Carlos Colón comenzó a golpear de la misma manera. Y la sangre que vemos en estos momentos no es solo de Carlos Colón, sino también del cuerpo de Hércules Ayala. Y hay sangre en la frente de Hércules Ayala en este tremendísimo encuentro que estamos presenciando. La acción no se detiene. Ahí Carlos Colón lo golpeó con la campana. Vuelve a golpear a Hércules Ayala y ahora sí que retrocedió. Sonó la campana, don Eliu, y no significa que ha terminado el combate, sino que Carlos Colón la metió en la frente de Hércules Ayala. Encuentro, fanáticos. Ahí lo toma Carlitos Colón y lo golpeó. Tremenda resistencia la que tiene Hércules Ayala, no se puede negar, don Eliu. Golpe fuerte, ahí está Carlos Colón, golpe fuerte, cabeza que lanza la lona a Hércules Ayala. Se soltó el león encima del cuadrilátero y en esta ocasión se llama Carlos Colón. Ayala pasa de ser de agresor a víctima en este momento, pero Ayala riposta para atrás. Tremenda resistencia la que tiene Hércules Ayala, no se puede negar, don Eliu, pero está ante Carlos Colón. Encuentro, fanáticos, ahí lo toma Hércules Ayala contra lona propinada a la acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Observen ustedes que tiene el rostro cubierto de sangre, buscando altura Hércules Ayala y se lanza sobre Carlos, que se quitó, falló, y observen las consecuencias de ese lance de Hércules Ayala, tomado por Carlos Colón, que quiere aplicar la figura 4 en ese paquetito. Lo tiene Hércules, 1, 2, 2 solamente, fanáticos. Ayala despierto encima del cuadrilátero. No ha sido suficiente lo que Carlos Colón le ha propinado, tanto como Hércules Ayala a Carlos Colón. No ha sido suficiente, don Eliu, el castigo que se han propinado esos dos luchadores para ninguno llevarse el triunfo. Continúa la acción sobre el cuadrilátero. Carlitos Colón ahora está atacando a Hércules Ayala. Este trata de ripostar, falló. Lo toma Carlos Colón. Y observen ustedes, fanáticos, 1, 2, 2 solamente. Pensamos que se iba a llevar la victoria Carlitos Colón, pero dice el árbitro que el conteo fue solamente de 2. Ha llegado el momento de la agonía de la derrota, don Eliu, cosa que ninguno de los dos quieren sentir en este momento. Tratando de llevarse el triunfo, Carlos Colón, Hércules Ayala se lo impide. Hércules Ayala tratando de llevarse el triunfo, pero Carlos Colón no se queda tranquilo encima del cuadrilátero. Ahí atacó muy bien Hércules Ayala, Carlos Colón, quien está en la lona, y ahí le aplica codazo fuerte, buscando el conteo. 1, 2, 2 solamente. No permite Carlos Colón que este conteo llegue a 3 porque sabe que sería derrotado. Ahí se pone pie y está golpeando repetidas veces a Hércules Ayala. Se movió bien Hércules Ayala buscando el conteo nuevamente. 1, 2, 2 solamente, y ambos luchadores están cubiertos de sangre. No sabemos si el uniforme de Carlos Colón en este momento es blanco o es rojo, don Eliu. Está totalmente teñido de sangre. Este encuentro se celebró en el Coliseo Roberto Clemente el 6 de enero de 1989 por el Campeonato Universal. Vuelve a buscar el conteo Hércules. 1, 2, 2 solamente, ya que Carlos Colón no le permite que se lleve la victoria Hércules Ayala. Rodando por las lonas, dos puertorriqueños de pura cepa con cría dispuesto a demostrarla ante todos esos fanáticos que están presentes. Quien pierda, don Eliu, doblegará su orgullo, y es cosa que ninguno de los dos quieren. Continúa la acción. Ahí va Carlos Colón, tomado por Hércules, y ahí está su especialidad, ese abrazo del cual son pocos los luchadores que pueden salir cuando Hércules le aplique ese abrazo bronco. Preso con doble candado, Carlos Colón a la cintura. Hércules ya la presiona con todo lo que tiene. Si Colón logra salir de ahí, don Eliu, puede llevarse el triunfo, pero por el contrario, si no lo hace, perderá. Está tratando de salir Carlos Colón de ese abrazo que le aplica Hércules Ayala. Lo golpea, pero no tiene la contundencia necesaria. Continúa con mucha presión Hércules Ayala. Mientras tanto, resiste el acróbata de Puerto Rico,
Carlitos Colón, ahí observando sus movimientos, el vikingo levanta los brazos y estos vuelven a caer. Ahí los mantiene Carlos Colón, lo que dice que está en acción. Lo lleva Hércules y lo golpea con furia en la esquina y vuelve a aplicar ese abrazo. Sangre abundante, tanto de la frente de Colón como de Ayala. Estos dos luchadores han sangrado como poca vez se había visto sangrar un luchador. Están dando al máximo, don Eliu. Nadie quiere perder ese encuentro, ya que sabemos que el título universal está por el medio. ¡Qué encuentro, Bronco! Dos grandes luchadores sobre el cuadrilátero. Observen ese rostro de Carlos Colón, al igual que el de Hércules. Y esto lo que hace es que enfurece a Hércules cuando Carlos lo castiga y lo lleva hacia la esquina y lo golpea con mucha rudeza. Ahí continúa Hércules con ese abrazo, resistiendo Carlitos Colón. El público está delirante observando también la acción de este encuentro. Colón tratando de salir, pero Ayala lo tiene con un candado a la cintura. Nada fácil, don Eliu, salir de ese candado. Carlos Colón ha tratado de salir y lo logró en este momento, pero el castigo fue demasiado fuerte, no ha podido ponerse de pie. Trata de ponerse pies Carlitos Colón, pero se le hace muy difícil. Vuelve al ataque Hércules Ayala y estando fuera el cuadrilátero, le aplica presión. Ahí lo tiene nuevamente. Observaron el rostro de Carlos Colón, cómo se encuentra. El árbitro hace que se retire Hércules Ayala para dar oportunidad de que entre el acróbata de Puerto Rico Carlitos Colón. Vuelve acercándose amenazadoramente ahí Hércules Ayala. ¡Qué encuentro, fanáticos! ¡Ahí lo tiene Carlitos! ¡Uno, dos! Dos solamente porque Hércules no le permite que llegue a tres el conteo. Después de ese encuentro hay que botar equipo de lucha y lona de cuadrilátero, don Eliu, porque no creo que sirvan para otro, ya que ahí hay sangre para botar encima de ese ring. Colón le da tremenda contralona, parece que va a buscar altura. Ahí va el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, buscando altura, fanáticos, y se lanzó, pero salió Hércules Ayala y falló el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Ahí se va moviendo Hércules Ayala y veamos, parece que se dirige hacia la esquina, tratando de incorporarse Carlos Colón, pero fue golpeado por Hércules. Vuelve a golpear esa pierna, sabe que Carlos está lastimado. Golpe fuerte, propinado por Carlos Colón, pero continúa atacando esa pierna ahí Hércules Ayala. Ayala golpeando y tratando de ponerle la especialidad de Carlos Colón, el cuatro de pierna. Misión imposible, ya que sabemos, don Eliu, que usted no puede combatir con un tigre dentro de su cueva. Bueno, pero hay que recordar también que Hércules Ayala domina muy bien esa llave. Ahí está, golpeando, tratando de ablandar esa figura fuerte de Carlos Colón. Continúa y lo llevó a la lona ahora con ese último golpe, buscando nuevamente aplicar la figura y no se lo permite Carlitos Colón. ¡Qué encuentro, fanáticos! Don Eliu, este hay que guardarlo. El que no pudo grabarlo, por lo menos debe de llamar a Capitol Sport Promotion para que repita un encuentro como este en una ocasión, en una próxima ocasión, don Eliu, porque este es un clásico de lucha libre. Fanáticos, están disfrutando ustedes de un tremendísimo encuentro por el Campeonato Universal. Hércules Ayala enfrentándose a Carlos Colón el 6 de enero de 1989 en el Coliseo Roberto Clemente. ¡Ahí están! Observen ustedes, fanáticos, muy atentos también el árbitro, el vikingo, y continúa recibiendo presión ahora Hércules Ayala. Pone Ayala el 4 de pierna, Carlos Colón no totalmente realizado, ya que Carlos Colón logró agarrar la pierna y no permite. Ahí sí llegó totalmente, don Eliu. ¿Resistirá Colón? No lo sé. Vamos a ver más adelante. Ahora sí que está bien aplicado Bronco y está sintiendo dolor. Carlos Colón se retuerce por la presión. Ahora sí que lo tiene Hércules Ayala. Observen ustedes cómo se retuerce de dolor Carlos Colón. La presión muy bien aplicada por Hércules Ayala, pero resiste Carlitos Colón. Presionando a Ayala, tratando de romper la pierna de Carlos Colón, pero Carlos Colón no abandona a don Eliu y está tratando de buscar la cuerda o algo así por el estilo. No sabemos hasta cuándo Carlos pueda resistir. Este es el momento más difícil en el encuentro para Carlitos Colón. El conteo cuando tiene la espalda plana, pero solamente llega a dos. Vuelve a contar el árbitro, el vikingo, y no permite que progrese el conteo. Observen ustedes, vuelve a tener espaldas planas y vuelve a contar el árbitro, el vikingo, pero solo permite que llegue hasta dos el conteo. Mientras tanto, continúa con mucha presión
Hércules Ayala. La verdad, don Eliu, que Ayala también tiene la espalda totalmente pegada de la espalda. No sé, parece que el árbitro vikingo, entretenido con Carlos Colón, preguntándole que se abandona, no se ha percatado de la situación, pero Ayala también tiene la espalda en la lona. Ahí tomó el pantalón del árbitro el vikingo, Carlos Colón, y vuelve a contar el árbitro el vikingo, pero solamente llega hacia dos. Bronco, y era muy cierto, también tenía Hércules en la espalda plana, pero parece que estaba atento a la acción el vikingo, pensando que el que estaba siendo vencido en ese momento era Carlitos Colón. El público está observando, todo el mundo está atento a este encuentro, tratando de virar esa figura 4 ahí, el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Comienza el rodaje de Colón, si lo logra ya la se verá en peligro, y lo hizo, don Eliu. ¿Qué puede suceder ahora cuando el prisionero es Hércules Ayala? Ahí viró la llave y está Hércules pagando las consecuencias, la presión que le está aplicando ahí Carlitos Colón. Pueden observar ustedes el rostro de Hércules Ayala, está sintiendo esa presión. Mientras tanto, continúa Carlos Colón ejerciendo ahí mucha presión, con mucha presión para tratar de dominar a Hércules Ayala. Hay que ser bien macho para después de toda la sangre que ha perdido Carlos Colón mantenerse de pie encima del cuadrilátero. Don Eliu abandonó a Ayala, me parece que sucedió eso. Se rindió Hércules Ayala. Fanáticos, el público está delirante de emoción y esto significa que el vencedor lo es el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Retiene el oro, el título universal, y no solo el título, sino también el orgullo. Hércules Ayala no resistió el cuatro de pierna que le puso Carlos Colón. Carlos Colón sigue siendo el campeón universal. Y recuerden, fanáticos, que la acción está en la lucha libre.